sustancia polvorienta de color blanco que por su olor y características se asemeja a cloridrato de cocaína. El comando del Departamento de Policía Cesar, en la lucha frontal contra el delito en todas sus modalidades, lograron en las últimas horas la captura de una persona, la incautación de cocaína y la inmovilización de un vehículo el cual tenía la ruta Ocaña al norte de Santander, pasando por el Cesar y tendría destino final el Departamento de La Guajira. Este procedimiento se adelanta mediante aportes de fuentes humanas y labores de seguimiento por parte del personal de la Seccional de Tránsito y Transporte, lo cual permite detener un vehículo de servicio particular, el cual tenía en el tanque de combustible y el baúl una caleta doble piso con 20 kilogramos de cloridrato de cocaína envueltos con cinta adhesiva transparente. El estupefaciente está valuado en 70 millones de pesos. En este caso se identifica el señor Jaider Luis Rodríguez Villazón, de 46 años, conductor del carro, a quien se le hacen saber sus derechos como detenido por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. Este posteriormente es dejado a disposición de la URI en turno. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24/7. Alarmas con sensor de proximidad. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D 2050. Los Caciques.